Bien, damas y caballeros, seguimos con los informantes. Qué bueno que están con nosotros, porque tenemos hoy, ¿verdad?, dos entrevistados, ¿verdad?, y que dan servicios especiales, ¿verdad? No solo de política vive el hombre, no solo de problemas, también de cosas agradables, que es lo que nos mantiene más sujetados, ¿verdad?, en este terruño. No estamos aquí por las cosas malas en este planeta, sino por las cosas buenas. Bienvenidos, señores, William Useche. Sí, gracias, Mariela, gracias. Y la señora Milena Mejía. Muy buenos días. Uno es fabricante de cigarros, ¿verdad? Y la otra es una de representante de Global Guy. Sí, señor. Exacto, que organiza muchos eventos importantes de feria, incluso, y de estímulo a los emprendedores. Así es. En este país, bienvenidos a este programa. Muy buenos días, don Marino. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos siempre participar de su programa y venir aquí a contar un poco de lo que está sucediendo en la Feria Internacional de Emprendedores, ¿no? Ya sí. En este momentico somos la 27ª Feria Internacional y la estamos organizando en el Instituto Comercial, en el Instituto Técnico Superior Comunitario en Santo Domingo Este, San Luis. Se inició desde ayer, se dio una gran apertura. Aquí tenemos un emprendedor quien está siendo participante en nuestra versión por primera vez con sus cigarrillos, con su tabaco. Y qué más el que es una voz quien nos puede dar testimonio de lo que está pasando en la feria en ese momentico. Exacto. Entonces, el fabricante de un producto que nosotros ahora mismo lo tenemos como uno de los productos cumbres del país, ¿eh? Que nos está trayendo muchas divisas y nos está proyectando con la calidad que realmente tiene nuestro tabaco, ¿verdad? Siempre se ha dicho que el tabaco dominicano, el que le seguía, el de Cuba, que era el que estaba proyectado como el mejor tabaco, pero le hemos pasado, ¿eh? Eso quiere decir que desde antes éramos mejor. No, porque eso no es que ahora somos, ¿verdad? Háblenme ustedes de la fabricación del tabaco, que muchos amigos míos les va a dar mucha envidia. Sí, bueno, Marino, para nadie es un secreto. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y la oportunidad que me estás dando, ¿no? Pero para nadie es un secreto que la República Dominicana en la actualidad es el país mayor exportador de cigarros artesanales para la exportación a nivel mundial. Y genera un Producto Interno Bruto muy interesante a la nación. O sea, los ingresos para acá en este momento son bastante interesantes. Y en los últimos años, inclusive durante la pandemia, hubo un crecimiento del consumo del producto y exportación. O sea, sí. ¿Usted está fabricando ese tabaco? ¿Dónde consigue la materia prima? Sí, mira, fíjate. Yo soy una marca privada. Yo... elaboro mis cigarros en Tamboril, tengo dos fabricantes, yo les surto a ellos parte de las hojas, de la materia prima, las seleccionamos, las procesamos, las conservamos, las guardamos y entramos en el proceso de elaboración del cigarro. Estamos ubicados exactamente en Tamboril. En Tamboril, ¿cómo ustedes fabrican ese cigarro? ¿Cómo ustedes lo elaboran? ¿Qué capacidad? ¿Cuál es la calidad? Seguro que usted viene, usted es venezolano, ¿no? Sí, venezolano. Usted viene allá con la sabiduría, con el conocimiento de la elaboración, de la calidad de las hojas. Bueno, sí, exactamente. Yo me formé aquí, Marino. Okay. Yo vengo del mundo empresarial en Venezuela, corporativo, y al llegar aquí, hace 3 años, me instalé hace un año en Santiago y tuve la oportunidad de involucrarme en este mundo del tabaco. Me llamó tanto la atención que me formé en Intabaco, que es el Instituto Nacional del Tabaco, que es el ente que regula todo lo que tiene que ver con el proceso, manufactura, el control del tabaco. Entonces ahí me formé y me metí en ese mundo y empecé con la elaboración de los cigarros. Bien, fíjate como cuando uno le interesa algo, ¿verdad? Le conviene algo, cosas que hay que hacer. Dice un amigo que con la preeminencia que la necesidad otorga. Pero fíjese que tampoco tiempo, porque usted me está diciendo que tiene cuántos años en el país.
Tres años. Tres años, ya en 3 años él hizo todo eso, ¿verdad? Y se estableció como empresario industrial, fabricando estos puros, ¿verdad? ¿Cuáles son, más o menos, cuál es el precio del mercado ahora mismo de los puros? ¿Cómo estamos posicionados en el valor de cómo se vende en comparación incluso con otros cigarros? Aquí tenemos muchas marcas de cigarros. Esta marca es Amazonas. Sí. Esa es una marca. La empresa como tal o mi registro es Useche Cigars. Pero yo tengo actualmente dos marcas, que es una marca que es El Infinito. Sí. Que es El Infinito, que es un cigarro de 5 ligas, un cigarro elaborado con hojas ya altamente de calidad, procesadas. Y tenemos este Amazonas, que es un cigarro para una fumada precioso, bastante, además, la etiqueta, bastante suave. La etiqueta del cigarro tiene nada que enviarle a otros cigarros del extranjero. Y que cigarro con un valor extraordinario por su elaboración y por el caché que coge el artista que diseña, ¿verdad? Y que le pone, porque hay muchas formas de cómo manejar un cigarro, ¿verdad? Hay algunos que lo dejan en brandy. Sí, lo humedecen. Lo humedecen fumarlo. Y lo deja que se seque. Así sí, es. Sí, sí. Y lo deja que se seque. Hay otros que, dependiendo de las posibilidades, porque si usted es ron que lo puede hacer, pues lo pone también. Y entonces lo dejan que se seque. Y eso adquiere un valor, pero exorbitante, sí, sí, en muchos casos, hasta 2,000 pesos. ¿Cuánto más o menos puede llegar a costar un puro? Mira, todo depende de su elaboración, todo depende del procesamiento. Sí. Hay cigarros que te pueden costar hasta 100, $150. Ya. Todo eso es como el vino. Mientras más tiempo dura en un humificador guardado, añejándose, por decirlo de alguna manera, ese cigarro adquiere mayor valor en el tiempo. Entonces pudiésemos estar hablando de cigarro desde $3 hasta $150. Hasta $150. Wow. Cigarro. Wow. Y los cigarros que se producen aquí en la República Dominicana son cigarros de alta calidad. Se está produciendo hojas, se está produciendo capas, se está produciendo tripa. Actualmente también se están probando capas también en el país. Se está produciendo hojas de altísima calidad. Sí. Y siempre el Instituto del Tabaco anda realizando labores de experimentos y anda siempre haciendo nuevas mezclas para hacer nuevas hojas. Yo, a mí me invitaban a un lugar a fumar tabaco, y entonces yo nunca preguntaba el precio, porque siempre como era invitado. Uh-huh. Y entonces me daban, y un día fui yo del comparón, un cigarro, y ¿cuánto? De $2,200. ¿Cómo? Sí, todo depende de la hoja, la calidad, el tiempo. Por lo menos ese cigarro que tienes en tus manos es de una capa Corojo. Es una capa que se cosechó, se recogió en el año 2018, ¿verdad? Fíjate, ya tiene bastante tiempo. Y ese cigarro tiene 1 año de elaborado, o sea, un año guardado. Eso quiere decir, que les estoy diciendo, que es un cigarro que tiene, mientras más tiempo, tiene altísima calidad. Pero ahí, se fabrica en la República Dominicana. ¿En dónde? Sí. ¿En qué lugar exactamente? En Tamboril. En Tamboril. Exactamente, en Tamboril. Santiago es la capital mundial del tabaco. De ahí donde sale. Bueno, está Tamboril, está Villa González. Hay muchos sitios en Santiago ya que se está produciendo buen tabaco. Sin embargo, buen cigarro. Sin embargo, aquí hay mucha incongruencia a veces en las cosas. Porque aquí, por ejemplo, en Santiago debiera haber cigarro en todos lados. Y sin embargo, el otro día yo andaba buscando un cigarro y no aparecía. Ave María. No aparecía en Santiago. Entonces, ¿cómo es esto? Es como nosotros, por ejemplo, nos declara como propiedad inmaterial de la humanidad, el merengue, la bachata, por la UNESCO. Y entonces debiéramos tener el merengue y la bachata por doquier en todos los medios, y lo que se está poniendo es dembow. Otro tipo de música que es la moderna ahorita, ¿no? Exacto. Sin embargo, la música que nos identifica no la ponemos.
sí. Patrimonio inmaterial de la humanidad. Nosotros ya tenemos varias cosas. Y tenemos un gran reconocimiento con este producto que es el tabaco. ¿Cómo se fabrica el? Para mucha gente que no sabe, porque la gente cree que quizá como los viejos de uno, que agarraban un andullo y lo hace la picadera, que ahora eso confunde mucho a la gente, lo de la picadera, porque como ahora está la picadera de marihuana también, entonces la gente ya no usa mucho lo que es el cachimbo. Ya. Yeah. Sí. La pipa. Es así. Ustedes, por ejemplo, no, esa tradición dominicana, lo del cachimbo, una cosa es pipa, pero aquí es el cachimbo, ¿verdad? Ustedes no tienen también mercado para eso, no lo fabrican. No. Fíjate que la pregunta que tú me estás haciendo con el tema del proceso, sí. Hay un dato bien interesante que para la elaboración de ese cigarro que tú tienes en tus manos, sí. Detrás de ese cigarro pasan por lo menos por 300 manos. ¿Cómo? Porque es desde la selección de la semilla, es desde la siembra, es desde el cuidado, es desde el riego, es desde de la recolección, es de meterlo en el cuarto de curado. O sea, elaborar un cigarro tiene un proceso bastante complejo para poder llegar allí a ese producto terminado que tienes en tus manos, de alta calidad. Wow. Por ejemplo, ¿en qué categoría, por ejemplo, el cigarro europeo, por ejemplo, con lugares como Francia, lugares que se fuma, Italia, casi en todos esos países se fuma puro? Bueno, eso lo surtimos desde aquí, desde la República Dominicana, las altas exportaciones de aquí, claro, aquí tenemos grandes empresas, sí. Que exportan millones de unidades de cigarro. ¿A qué se debe que haya un mejor sabor, una mayor concentración de sabor y de gusto, además, para producir un mayor placer al fumar? ¿Tiene eso una ubicación en la tierra, el trayecto del sol, que sabemos, sí. Que estamos nosotros? Sí, exactamente. Se han hecho en los últimos años muchos estudios para tratar de conseguir una semilla que te dé unas hojas con agradable sabor, uh-huh. Agradable olor, y que inclusive cuando tú haces el maridaje con ron, con brandy o con café, te dé notas, uh-huh. De cuero, de madera, de chocolate, de hasta de tierra. Te da todo. Pero esto es un proceso prácticamente químico que se ha realizado la industria para que cada día buscar una semilla de mayor calidad y buscar esos aromas y sabores agradables. Sí, el lugar de conservación del producto para que pueda, porque entonces incluso se pulveriza cuando le da mucho calor. Sí, eso tiene que mantenerse en una temperatura ambiente. Si le da mucho calor, se seca. Si hay mucha humedad, se daña, exactamente. Entonces, para eso existen humidificadores, cuartos especiales que te mantienen la temperatura neutra, agradable, para que el cigarro se mantenga. Uh-huh. Y asimismo, tú lo tienes que tener en las tiendas y asimismo tú lo tienes que tener en depósitos almacenados. O sea, tú no puedes agarrar un cigarro y colocarlo que esté expuesto al calor porque se te daña. ¡Wow! Mira, Mejía, cómo tú descubres, ¿verdad? Esta gente con tanto talento, ¿verdad? Y que pueden hacer un trabajo especial, acorde con lo que son las aspiraciones de ustedes en estas ferias, ¿verdad? En estas exponencias. Claro, claro que sí, don Marino. Claro, nosotros, usted sabe que las redes sociales están abiertas para todo el emprendedor que quiera acercarse a nuestra página y a nosotros a como empresa Global Guy. Y darle la oportunidad a todos esos emprendedores de que se muestren y se vienen a nivel nacional e internacional, porque Global Guy Enlace Entre Países es una plataforma internacional y que están llevando a los emprendedores a otro nivel. O sea, hay personas como aquí el señor Useche que apenas está dando a conocer. Y qué mejor vitrina que ese, creo que en su primer día como emprendedor tuvo una gran acogida. Porque no es fácil usted llegar a un sitio donde usted no sabe qué vaya a suceder, pero con nuestra plataforma y ha sido tan masivo el impacto social que se ha generado que todos los emprendedores han recibido beneficio y han, de alguna u otra manera. Entonces, esto es una ventaja para todo aquel que quiera estar con nosotros, que quiera venir a mostrarse y a darse a conocer como emprendedor y como empresario.
porque es que pasan de un emprendimiento a otro nivel. O sea, avanzan, aparte de las capacitaciones que se están generando durante los 3 días de feria. Pues, usted está ahora en un lugar rural, casi completamente, aunque pertenece al Gran Santo Domingo, que es San Luis. Sí. ¿Verdad? Estamos hablando, San Luis está después de San Isidro, allá por el Bonito. Sí. Yo conozco parte de eso por ahí, ¿verdad? ¿Qué anda usted buscando? Porque, ¿verdad?, esas ferias siempre se hacen cerca de las grandes ciudades. Sí, pero la idea es esa, o sea, la idea es ir a todos los diferentes lugares que tiene la República Dominicana, porque no solamente en la capital encontramos emprendedores, en los pueblos, en los campos hay demasiada gente que está oculta y que de pronto por temor a participar de una feria o que no tienen conocimiento, la oportunidad para avanzar y crecer. Entonces, ¿qué más que nosotros como empresa que estamos llegando a las diferentes partes de República Dominicana para ayudar a todos aquellos emprendedores a que puedan participar y mostrarse como empresarios, que crezcan, que no se queden en la sombra, no, que avancen y que se den a conocer de una u otra manera? Esto es una vitrina, y qué más que hay diferentes productos donde nosotros exigimos la calidad del producto. Si nosotros les exigimos a los emprendedores, ellos van a crecer como empresarios. Claro, ha encontrado dentro de esa investigación, ¿verdad?, la búsqueda del producto, de la mano de obra, ¿verdad?, la especialidad, el talento de la gente, ha encontrado alguna deficiencia. Porque sería bueno aportar. Con ese conocimiento que quizá el mismo gobierno no se ha adentrado y no lo ha encontrado, pero ustedes sí con la sapiencia, la visión, que ustedes puedan recomendar para que se trabaje con nuestros jóvenes y con nuestra gente. Sí, pues casualmente en el instituto nos desplazamos a ese lugar porque es para dar la oportunidad a los jóvenes empresarios que están saliendo del Instituto San Luis, porque es un instituto comunitario. Entonces, ¿qué más que acercarnos a las diferentes instituciones del gobierno que permitan llevar a los pequeños jóvenes a empezar con esos pininos de emprendedores, de empresarios? Entonces, dentro de la feria hay personas talentosas que están ya motivados y ya iniciando el proceso de emprendedores, dejan de empresarios. Sí. O sea, ya ellos ya iniciaron su emprendimiento y ahorita están ya convirtiéndose en empresarios. Claro. Y se están capacitando constantemente. Entonces, cuando vemos una falencia de pronto en alguno de los emprendedores, nosotros nos acercamos y buscamos el tema apropiado para capacitarlos y llevarlos a otro nivel, a crecer. O sea, está tanto en el rubro de su marca como tal, o es de la atención al cliente, porque no es fácil abordar a una persona y decirle, mire, este es mi producto, pruébelo y ya, no. O quedarme sentado esperando a que la gente pase y se acerque a mi stand. No, nosotros tenemos que tener una actitud mejor para poder llamar la atención a los clientes y poderlos motivar a que consuman el producto que nosotros estamos mostrando dentro de la feria. Hay una institución que quizás sea la más emblemática en ese de emprendedurismo y de hacer técnicos, ¿verdad?, a muchos dominicanos que así lo quieren, es la institución más conocida sobre eso, Infotep. Sí. Y pertenece al Estado. Y hay un gran maestro, ahora mismo dirigiendo, que es el profesor Rafael Santos. Entonces, a mí me gustaría que precisamente esa parte que se encuentra, esos emprendedores, esos muchachos, que lo único que necesitan es la ayuda, tener algunos recursos donde puedan ellos hacer realidad la idea que tienen, ¿verdad?, ponerla en práctica, entonces llevarla a Infotep y que Infotep ayude, ¿verdad?, con los recursos que el Estado pone a disposición de esa institución. ¿Usted se ha acercado a...? Bueno, estamos en el proceso de acercamiento a diferentes instituciones para poder llevar a cabo... Creo que la más pedita es Infotec. Sí, yo conozco Infotec. Casualmente me he acercado
a raíz de un compañero de universidad que me llevó hasta las instalaciones de Infotec aquí en la Kennedy. Así es. Para conocer la gran variedad de capacitaciones que ellos tienen como instituto, uh-huh, y que es algo gratuito, ¿no? Sí. Entonces, también tienen ellos unas exigencias y estamos empezando a buscar los contactos para poder generar otro impacto social a nivel nacional e internacional. Y ya con el Instituto Técnico Superior Comunitario lo estamos haciendo de una u otra manera, porque estamos dándole abriéndole las puertas a todos los jóvenes que están dentro de su institución, dentro de su comunidad, dentro de Santo Domingo Este, que es una zona que a veces la gente dice, ay no, pero qué presa hay por allá. Pero de verdad que es una zona que tiene bastante, bastante parte económica. Uh-huh. Y que de pronto uno como persona dice, no, pero es que por allá es un lugar tan lejos, mire. No, créalo que es algo, es dispendioso ir, pero se saca buen importante, buen conocimiento de importante allá. Es que al descubrir eso, ¿verdad? Al descubrir las posibilidades, sí, y el talento de esos muchachos y el deseo de progresar, hay que darle seguimiento antes que se le pase. Sí. No, hay muy buenos, sí, hay muy buenos estudiantes y, sí, muy buenos egresados del instituto, que tienen muy buenas emprendedurismo, muy buenos productos. Los invito a que se acerquen de verdad, porque no es solamente estamos en la feria, no, es que usted vaya y participe y conozca los diferentes productos. Vamos a hablar de eso, incluso ahora vamos a hablar también cómo la gente, ¿verdad?, puede conectarse con Useche, ¿verdad? Sí, claro. Además de aprender, ¿verdad?, claro, insertarse también en un negocio que va creciendo de manera vertiginosa, como es el negocio del tabaco en dominicano en el mundo. Volvemos, seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.